Y en el episodio de hoy nos vamos a mi querida bella isla del Caribe, Puerto Rico, y vamos a hacer este rico plato que es muy popular durante la Semana Santa, bacalao en escabeche con yuca. Así que comencemos con esta receta ahora. Para esta receta necesitas un filete de bacalao sin espinas alrededor de una libra. Lo vas a desalar poniéndolo en un envase con agua por 24 horas y cambiando el agua frecuentemente. El primer paso es rebozar los pedazos del filete en harina de trigo, alrededor de una taza. Segundo paso es freír los filetes en aceite a una temperatura media alta. Puedes usar aceite de oliva para que le dé un rico sabor y recuerda freírlos hasta que estén dorados. Luego los vas a remover y los vas a poner en una servilleta absorbente. Y ahora pasemos al siguiente paso, que es preparar el escabeche. Para el siguiente paso vas a utilizar aceite de oliva. Este aceite de oliva depende de la cantidad de bacalao que utilices. Yo utilicé una taza con 3/4. Esta cantidad le vas a añadir una cebolla blanca y recuerda que lo vas a calentar a una temperatura media baja. Añádale 2 o 3 hojas de laurel. Luego le puedes añadir la mitad de un pimiento morrón rojo para darle color. También puedes utilizar el pimiento completo, depende también de la cantidad de bacalao que hayas utilizado. En mi caso, como te dije, utilicé una libra. Puedes añadirle 2 aceitunas o 3 picaditas pequeñas para darle un poco de color y sabor, pero no le añadas mucho para que no le cambie el sabor a un sabor amargo. Y luego le vas a añadir media taza de vinagre blanco. Deja cocinar con todos los sabores para que se impregnen por unos minutos y luego le vas a añadir sal a gusto. Todo este procedimiento tardará como 15 minutos y luego este paso es adicionar. Puedes utilizar la yuca y hervirla y añadirla también al escabeche. Puedes comprarla congelada. Y ahora vamos a preparar. Ya tenemos el pescado frito, el bacalao lo vas a poner en un molde y luego también le vas a añadir, si utilizaste yuca, se la vas a añadir también. Una vez servido el bacalao frito con las yucas, vas a vertir el escabeche que preparaste, pero que dejaste enfriar. Una vez que esté enfriado, lo vas a vertir y vas a colocarlo todo en el molde. Luego lo vas a poner en la nevera y lo vas a refrigerar cubierto y luego lo puedes servir frío. De esta manera puedes disfrutar este rico plato que es muy popular durante la Cuaresma en Puerto Rico. Y si te gustó esta receta, no olvides suscribirte para ver más recetas como esta en Qué Maravilla Viaja, Come y Cocina. Nos vemos hasta la próxima.